regresamos amigos ahora lo que será el show de pronóstico para la jornada de hoy en el hipódromo de Santa Anita, Anita Park tendremos nueve competencias el Rainbow Sí comienza en la cuarta competencia y vamos a ver cómo está el clima en Arcadia, California está soleado con algo de nubes 64 grados Fahrenheit 18 grados centígrados bastante fresco en Santanita la pista de esta está rápida la grama el pasto firme en la jornada de hoy vamos con el pronóstico del día de este servidor de la primera a la última competencia lo ven ahí en pantalla el Early 5 sin bases, sin línea una ola de línea en la quinta 1 y 6 y el Rainbow Six cerrando con una base, una línea en la novena el 10. En la novena el 10 es nuestra base, nuestra línea en el Rainbow Six. Cuarta competencia, Cremis de 20 mil para yeguas de 3 y más años. Soy Furro, 1200 metros en arena. Fórmula de 3 para este servidor. Me va a quedar con Kiss My Cat, la de Gary Stude con Tiago Pereira. Viene de par de victorias consecutivas. Rompió el median en 20 mil. Luego subió a 12.500 para ganadores de 1 y ganó de punta a punta. Hoy la suben a 20.000 mil para ganadores de dos Tiene velocidad. Eh, es el mejor tiempo de la carrera. Una yegua que debe tomar la punta. y Yo creo que pudiera llevarse el triunfo. Máxima rival, la número 5, la a Carles Star la de Val Brinkerford con Abdul Al-Sagur. Viene a arribar segundo a cuerpo y medio, un buen descargo de 7 libras. Trabajó 4 frones en 47.2. Va a ir a perseguir a la puntera. Probablemente en la recta final veamos un duelo entre el 1 y el 5. Y buscando algo, dividiendo la lleva Big Bell, la de Jeff eh, Metz con Ramón Vázquez. Cuarta, dos cuerpos en este mismo grupo en su última competencia. Fue reclamada por este entrenador, que cuando reclama va a la siguiente salida tiene 17%. Trabajó bastante bien y va a caer con fuerza en los metros finales. 1.57 en la, en la cuarta de la tarde. En Santa Anita para En la quinta comienza el epic Five Aquí está el ticket de este servidor por 80 dólares. En la novena el 10 en nuestra base, en nuestra línea, repito, para Pig Six, Pig Five y Pig Four que vamos a mostrar después. Algo de 63 mil dólares para caballos de cuatro y más años, una milla en la grama. Me quedo en primer término con Silver Surfer, el de Félix Damato con Héctor Berríos. Un ejemplar que le voy a olvidar por completo su última competencia. Eh, iba a correr en grama, sacaron la grama ese día, corrió en arena, arribó tercero a cuatro cuerpos y medio. Eh, ahora regresa a la grama donde tiene una victoria tres segundos y un tercero en siete actuales. Lo hace muy bien en Santarita Rita Par. trabajo excelente. Tiene la velocidad para tomar la punta y venirse de extremo a extremo. Su máximo rival, el número 6, el Cayo Reckless Spirit, el de Felipe Tamato con Juan Hernández, reapareció arribando el segundo a medio cuerpo. Pasa a las manos del mexicano. Trabajó el kilómetro en un minuto, un segundo, un quinto y es el que va a venir volando en los metros finales. 1 y 6 y 1 en la quinta de la tarde. Pasamos a la sexta, donde comienza el Late Pick 4. Vamos a ver el ticket de este servidor en segundos en la pantalla de Ipica TV. En el Late Pick 4, ahí está, en la novena el 10. En nuestra base, en nuestra línea, por 40 dólares el. Tique en el Late Pick Force Media. voy de 61 mil dólares para caballos de tres y más años. 6 furros, 1,200 metros en arena. Me voy a quedar en primer término con el número 12, Carlos Comet, el de Val Brinkerford con Ramón Vázquez, segundo a tres cuartos de cuerpo en su última competencia. Va a correr colocado, trabajó cuatro furones en 51. Debe caer con fuerza en los metros finales. Su máximo rival, es el número 4, Cowboy Mike, el de Bob Buffer con Juan Hernández, tercero a cuerpo y un medio en su última competencia o en su debut. Trabajó cinco furones en 59.3. Un caballo California Brett que tiene Bob Buffer. Vamos a ver qué tal lo hace el día de hoy y como tercera marca Devil Beat Meat, el de Filipe D'Amato con Giovanni Franco no corre desde el 21 de octubre del 2021 es decir tiene más de año y medio sin correr pero es un callo que hizo un buen segundo lugar ha trabajado excelente y Filipe D'Amato reapareciendo tiene 22% cuidado con este ejemplar 12.42 en la sexta competencia pasamos a la séptima Allowance Optional premio por 80.000 para caballos de 4 y más años se furró 1200 metros en arena una carrera sumamente complicada me quedo en primer término con el número 5 Stading O el de Filipe D'Amato con Humberto Rispoli apareció en este grupo arribando tercero a cuerpo y medio trabajó bastante bien, va a correr colocado debe presentarse con fuerza en los metros finales, tiene tres victorias en esta pista su máximo rival, respect de Cow, el de Josh Papadromu con Ken DeSormos, cuarto a siete cuerpos en este mismo grupo en su última competencia caballo que trabajó bastante bien otro que va a correr eh, a la expectativa detrás de la velocidad, pudiera caer con fuerza y tratar de sorprender en la séptima de la tarde, y Harbor Memory, el de Mike Puppy con José Valdivia Jr., tiene velocidad, le ponen gringo, las trabajó cinco furlong en 59 59.3, caballo que va va a reaparecer, ha corrido en este grupo y lo ha he hecho bastante bien, así que no lo dejen afuera 5, 3 y 2 en la séptima de la tarde, pasamos a la penúltima del día esta prueba es un Allowance Auctional climbing por 50 mil dólares, comienza el Golden Howard Pick 4 ahí está el ticket de Ipica TV por 64 dólares, con una base, una línea en la pata C, que es la última de Santanita para repito el grupo, Allowance optional Clemming por 50 mil, para caballos de 3 y más años, 6 y medio furro 1300 metros en arena, me quedo en primer término con Loxic Blues, el destino de Milladi con Humberto Rispoli, viene y ganaron a ganar starter al agua en por 25 mil, trabajó cuatro forones en 51, va a correr colocado, va a estar allí a la expectativa detrás de la velocidad y ante estos rivales que enfrenta esta tarde debe ser el lógico a ganarse. Su enemigo, el número 3, es Kate Road, el de Mark Latt con el jinete Fresu, Antonio Fresu, caballo que viene corriendo stakes en grado 3 en su penúltimo, arribó a 6 cuerpos y en su último, en un startup por 100 mil dólares, arribó décimo a 10 cuerpos. En este grupo de 50 mil, donde ha trabajado excelente y además en la pista de Santanita Anita Par, es un caballo con muchísimo chances, y como tercera marca el número 7, el Caballo Kingdom Heart, el de Vladimir Serinco Ramón Vázquez, la velocidad de la competencia viene a ganar hasta por siete cuerpos y medio. Trabajó cinco, furrón en 59 59,4. Así que debe partir en punto. Vamos a ver si puede aguantar. Cuatro, tres y siete en la octava de la tarde. Pasamos a la última, Starter de 50.000 para caballos de tres y más años, una milla en la grama. Corre nuestra base, nuestra línea. Comienza el Golden Howard Double. Ahí está, con una base, una línea en la, de, en la novena, en la pata A y en la pata B cuatro ejemplares en Golden Gatefield por 20 dólares el Golden Howard Double. Esta competencia, repito, el grupo, start de 50 para caballos de tres y más años, una niña en la grama, juega a nuestra base, a nuestra línea, el número 10, el caballo. Derecho Dandy, el de John Saller con Joe Bravo, viene a arribar segundo a cabeza en su última presentación, lo hizo en 1800 metros, tomó la delantera, casi gana de punta a punta, hoy con 200 metros menos con el trabajo que tiene en la pista de Santanita Park y en esta distancia, yo creo que va a ser muy, muy difícil derrotarlo. De fije de línea, derecho Dandy, hasta la última competencia corre nuestro, nuestro fijo de hoy, o lo más fijo para este servidor en el día, así que a jugar y a ganar este número 10, derecho Dandy. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de Santanita Park, recuerden que son nueve competencias. El Pixi comienza en la cuarta carrera. No se aparten de la sintonía, que ya venimos con mucho más a través de Ipica TV.